Señor, abre mis labios. Cuando entraré a ver el monstruo de Dios, como busca la sierra, corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti Dios mío, tiene sed de Dios, de Dios mío. Cuando entraré a ver el monstruo de Dios,
muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu temor a todas las naciones. Arrebata con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepamos, nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. De nuevo los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. En la compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel que libraste tu primogénito. En compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, el lugar de tu reposo. Y en la acción de tu majestad, bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Envía al día y pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hable. Resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del hombre su lenguaje. Allí ha puesto su tierra al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Apasiona por un extremo del cielo, órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza.
Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda
para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salva, Madre de Dios, por esa pena tú estás preparada, llena de necesidad, miedo o peligro, llévalo siempre, firme, gloriosa y salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
ansios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Por nuestro esperar, aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría, debemos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. El Señor nos acompaña a caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por lo que nuestro amigo Jesús nos salvará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, asimilarla y cumplirla con la misma humildad con que nuestra Madre aceptó la gracia de Dios. Pedimos hoy al Señor, como lo hacemos siempre a esta hora, por los bienhechores vivos y difuntos del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe y de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Hoy tengo la alegría de recibir a nuestros hermanos peregrinos de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes, Zona Tianguis de Tepito. Bienvenidos, hermanos. Me da verdaderamente mucho gusto. Estuve trabajando ahí como seminarista y, bueno, me siento parte. Son míos y hoy los encomiendo con todas sus intenciones a nuestra Madre Santísima. Pedimos por todos los que ya partieron y los que seguimos peregrinando, por las futuras generaciones, siempre con el escudo de nuestro corazón amando a la Virgen. Bienvenidos, hermanos de Tepito. Hoy, con humildad, también reconozcamos ante Dios que somos pecadores, que necesitamos de su gracia, que necesitamos su misericordia. Pidamos, pues, perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor y Dios nuestro, que para gobernar a tu pueblo te serviste el ministerio de los sacerdotes, concéles perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida puedan buscar siempre tu gloria en Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de eso, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes a su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Hoy hemos oído la controversia del sábado. El sábado, hoy para nosotros el domingo, el día del Señor. Para los judíos era el día de la culminación de la creación. En 7 días el Señor había creado el cielo y la tierra, bueno, en 6 días. Y el séptimo día descansó. Pero para nosotros, con la resurrección de Cristo, después del descanso, viene el octavo día, el día de la resurrección, la nueva creación. Y por eso nos enfocamos en el domingo. Pero hoy nos habla de la controversia del sábado. La cultura en el pueblo hebreo: había que descansar el sábado. Y era tanta la cuestión que había muchas normas. No podías caminar más de tantos pasos. No podías salir. No podías platicar. No podías. Se empezaba a llenar de muchas cosas porque era el día de Dios y se lo debías dedicar a Dios. Bueno, parte está bien, pero la circunstancia era tan estricto que se habían vuelto escrupulosos. Por eso el mismo Señor dice: pues que no desatan a su burro para darle de comer, para darle de beber, ¿por qué no también para hacer el bien?
Esta controversia, hermanos, es muy profunda, porque Cristo ahora se va a declarar como el día del Señor, el tiempo del Señor, el Cristo ayer, hoy y siempre, la eternidad, el hoy de la liturgia, un hoy permanente, el que se hace presente en la historia, en la salvación. Ese Dios que viene y se encarna para que nosotros también tengamos parte de la divinidad. El Dios del tiempo y de la historia. El Dios del sábado. Cristo se manifiesta, pues, como el Señor de los tiempos. En esa circunstancia, después vendrá la cuestión: soy el sábado, soy el templo, soy la puerta, soy el camino, soy la verdad, soy la luz. Sin Él no podemos nosotros encontrar la dirección en nuestra vida. Con Él tendremos la luz verdadera para entonces proclamar la gracia de Dios en nuestras vidas, su misericordia. Tenemos que tener en cuenta, hoy la primera lectura nos insiste, son hijos de la luz. ¿Qué es ser hijo de la luz? Alguno podría pensar simplemente, es no estar en las tinieblas. Es bueno, sí, pero nos podríamos contentar simplemente con ello. Yo no hago nada malo, qué bueno. ¿Y qué haces de bueno? Porque el Señor te llamó a vivir su misericordia. No basta no hacer el mal, hay que hacer el bien. No basta no estar en las tinieblas y ponerse en la luz, hay que ser luz. Eso es ser hijo de la luz. Hay que mostrar la gracia de Dios. Te los pongo de esta manera. Hay muchos grupos, muchos movimientos de ayuda a la humanidad. ¡Qué bueno! Muchas ONG, ¡qué bueno! Pero la Iglesia no es una ONG. Ser Iglesia no consiste nada más en ayudar. No consiste nada más en promover. Consiste en ser Cristo, en llevar al hermano la ayuda como Cristo, en nombre de Cristo, en favor de la gloria del Señor. Qué bueno que existan grupos y tendrán también sus intereses, algunos hasta para pagar impuestos. Pero la circunstancia, nosotros como bautizados, es llevar a Cristo al hermano y ayudarlo en nombre de Cristo. Llevar a Cristo y hacerlo presente en aquel que sufre, en aquel que está desconsolado, en aquel que no encuentra el camino, en aquel que se ha apartado, en aquel que ha optado aún por la muerte. Hacer presente a Cristo y darle vida, darle luz, darle amor, darle misericordia, darle el perdón. Levantar al que se ha caído para enseñarle la dirección correcta, para enseñarle el camino de la verdad, el camino de la salvación. No consiste, pues, nada más en apartarnos de la oscuridad, sino en convertirnos en luz, convertirnos en Cristo. No consiste nada más que el domingo no hagamos el mal, sino ser gloria para Dios en el domingo. Lo decía San León Magno, el domingo es el día especial de ayuno. No abstenernos del alimento, sino de abstenernos del pecado, de la maldad, de la hipocresía, de la falsedad. Es a lo que nos invita, pues, hoy el Evangelio.
Y si miramos hacia nuestra madre, es también esa invitación. Vino a nuestra tierra para apartarnos de la oscuridad, para apartarnos de la idolatría que se había vivido. Pero no nada más es eso, es mostrarnos a Cristo, mostrarnos el camino, mostrarnos la verdad. No solamente nos sacó de nuestras tinieblas, sino nos ilumina y nos da la luz, se hace luz para nuestra nación, para nuestro continente. Por eso nos pide la casita, por eso nos pide la gracia de convertirnos en templo, de convertirnos en domingo, de ese sabá que los judíos buscaban. No es el descanso, sino la gloria de Dios, que es lo que nosotros debemos de buscar en nuestras vidas. Hermanos, la invitación está puesta: ser luz para las naciones y gloria para el Dios que vive ayer, hoy y siempre. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos. A cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezca del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los peregrinos de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes, zona de Tianguis de Tepito, para que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto y sientan su amor misericordioso, oremos. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones. Y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo, concédeles por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos permanentes en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no sólo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual. Fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, con todos los ángeles santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo y cardenal Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han muerto por estas cuestiones de la naturaleza. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y unidos a Cristo, dirijamos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Que este santo sacrificio que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, vivifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que unidos a ti con caridad constante merezcan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas,
dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Hermanos míos, desde hace ya cerca de 7 años, constantemente, todos los últimos miércoles de cada mes, hemos hecho esta recopilación de tantas cosas de Guadalupe y especialmente las controversias. En el museo tenemos estas noches de museo todos los últimos miércoles de mes, desde las 6 de la tarde, y hablamos de la Santísima Virgen de Guadalupe con documentación. Así que están invitados este miércoles último de este mes, este miércoles a las 6 en el museo que se encuentra atrás de la antigua basílica, para una vez más ver todo este tipo de controversias y de hablar de la Santísima Virgen, pero con documentación. Ojalá que nos puedan acompañar y ojalá que ustedes también inviten a sus familiares y amigos. Esto es de parte del Venerable Cabildo, esta invitación. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el Evangelio de la salvación y los haga crecer en su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.